De las 64 comunidades de Carmen, en 52 de ellas había problemas de regularización de predios. Son alrededor de 800 pobladores que cuentan con papeles. Desafortunadamente, la Procuraduría Agraria en Campeche ha detectado al menos 5 gestores comunitarios que estafan a los ejidatarios al quererles hacer un trámite. En el municipio de Carmen tenemos poco más de 52 ejidos que han tenido problemas con la regularización de sus tierras. En conjunto con el Registro Agrario Nacional, con el Instituto del Suelo Sustentable y con la SEDATU, hemos venido haciendo un ejercicio que nos ha dado resultados, que nos ha permitido poner a cerca de 800 predios con propiedad a su nombre. Pero también han detectado a personas que se dedican a estafar ejidatarios. Sí, hay gestores que se dedican a hacer estos trámites y desafortunadamente llegan y les toman el pelo y les piden dinero. Pues en la región hay 4 o 5 gestores de estos llamados gestores comunitarios que dicen regularizar, solo les piden copias de sus documentos, les piden dinero y finalmente no les resuelven nada. Con imágenes de Fabián Orozco, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.